Hola chicas y bienvenidos de vuelta. Discúlpenme que tenía como una semana sin montar videos, pero es que estuvo aquí mi mejor amigo, que se llama Bombagram en Instagram, y es un fotógrafo súper bueno. O sea, no es porque sea mi amigo, pero de verdad, tiene mucho talento. Y bueno, estuvimos trabajando juntos, él obviamente haciendo las fotos y yo estaba maquillando a las modelos. Entonces, como que en verdad no tuve tiempo, no estuve en mi casa, así que bueno, espero que me disculpen, pero ya estoy de vuelta. La otra cosa que les quiero decir antes de comenzar el video es que o bien el fondo que tenemos aquí, las puertas, pero es que estoy tratando de reubicar mis videos ya que no me gusta la luz o la iluminación que tengo en los anteriores, porque yo me compré unas luces pero siento que se ve como que muy... Ese es Emma, tiene un ataque de ira. Ok, continuemos. Siento que mis videos se estaban viendo unos muy claros, otros muy oscuros, en fin, no me estaban gustando, así que decidí como que reubicarme. Entonces ahorita iba a ser con luz natural, el día está horrible, pero bueno, necesitaba grabarles, así que aquí estoy. Y el video que les traigo el día de hoy es este, y es mi bolsita de Ipsy, que en verdad estoy un poco tarde porque ya se va a acabar el mes, pero no importa porque quería comentárselos. Además me dio tiempo de probar los productos y decirles si me gustaron, si no y si los compraría. Y para aquellas que no conocen Ipsy, esto es una tienda online en la cual tú te afilias y te van a llegar mensualmente, solo por $10, una bolsita, que ahorita se los va a mostrar, con 5 productos de belleza distintos, en donde tú vas a ver si te gustan, porque por lo general son como muestras, entonces tú vas a ver si te gustan y comprarías el producto como el grande. Y esta bolsita de Ipsy de este mes, de... ¿qué mes? Agosto. Es de vuelta a clases, por eso tiene este estampado así como de cuadritos, ¿saben? Como... no sé, esto es como muy colegial. Es súper bueno el material, es como de plástico, o sea, yo lo veo como impermeable. Emma, ¿qué te recomiendo? Y lo primero que voy a sacar de mi bolsita Ipsy es este labial. La marca no estoy segura cómo se pronuncia, Icari, Icari, no sé, es una marca que no conocía. Y es este que tengo el día de hoy. El color es bellísimo, a pesar de que a mí no me gustan los labiales así como brillantes. Este color es súper cool y no es tan pegostoso, o sea, sí obviamente se siente pegostoso porque siempre estos gloss se van a sentir pegostosos, pero no es tan pegostoso. Y a diferencia del video anterior de la bolsita Ipsy del mes pasado, esta vez hice como una investigación de los precios de los productos. Y por ejemplo, este es el tamaño original, no es uno de muestra. Y este labial cuesta $13, es decir, ya pagando los $10 la bolsita, salimos ganando con este labial. Lo siguiente que voy a sacar es esta pintura de uñas de la marca Ayla, Ayla, no sé, soy malísima con estos nombres si no los conozco. Disculpenme la pronunciación. Y esto es en el color Mr. Pookies. Y es... y este esmalte, ahorita no lo tengo aplicado, pero ya lo utilicé. Es súper bueno. Y el precio original, este es el tamaño original del producto, y el precio original es de $19. O sea, ya venimos ganando 13 aquí, 19 aquí. Éxito total. Luego venimos y tenemos este producto que es para el cabello. Es un aceite de argán de la marca Marc Anthony, y supone que te lo deberías... ya yo lo he usado. Viene como con un dispensador así, te lo echas, te echas unas gotitas y es para el cabello. Entonces es como un aceite para hidratar las puntas del cabello, que es lo que más se daña. Uy, igual de delicioso, eso sí huele súper bien. Este producto cuesta $6. Ok, continuemos. El siguiente, y este sí les voy a decir que fue mi favorito en el mundo entero, o sea, creo que mi vida tiene un antes y un después de... un antes y un después de este producto, y es este delineador líquido. Y este es de la marca Starlux Pro, y es un delineador, como les dije, líquido, pero es tipo pincel. O sea, esto pinta que ustedes no se imaginan. O sea, si no tienen experiencia o les cuesta mucho hacerse el cat eye con esos pincelitos que son más sueltos, esto que es tipo una pluma o un marcador es ideal para ustedes. Y este cuesta...
$19. Y por último tenemos este producto que la primera vez que lo vi fue como que ¿qué es esto? Y se llama, la marca es Clear Clinic. Y es un producto que está hecho para las pepitas. O sea, cuando sale un granito dice que tú te lo puedes aplicar y se seca súper rápido. De hecho trae como una... trae como tipo la de las pinturas de boca, ¿saben? Dentro de para las pepitas, entonces te lo puedes poner por debajo o por encima del maquillaje y dice que te va a ayudar con lo que sería el enrojecimiento y obviamente a desinfectarla porque tiene alcohol. Y este, bueno, este sí obviamente es una de muestra. El original es muchísimo más grande y creo que cuesta $35. Así que sí, bueno chicas, esa fue mi bolsita Ipsy del mes de agosto. Quiero decirles que de verdad deberían afiliarse porque es una experiencia súper chévere. O sea, estás todo el mes como que esperando que te llegue y ver qué productos te llegan. De hecho, ellos te mandan como un email en donde tú podrías revisar cuando, o sea, ellos te mandan tu paquete y mientras tú estás a la espera de que llegue tu paquete a tu casa o a donde quieras que llegue, ellos te mandan un email que te dice que puedes chequear los productos que van en tu Ipsy Bag. Pero yo no los chequeo, o sea, yo prefiero esperar a que me llegue mi Ipsy Bag en físico y ver qué hay allá adentro. Pero sí, chicas, este fue el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Voy a compartir todos los meses con ustedes mis Ipsy Bag. Ah, se me olvidó mencionarles que el delineado del día de hoy me lo hice con el lapicito que les mostré. Que es súper bueno, de verdad, recomendadísimo. Así que bueno, nos vemos en la próxima. No olviden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo aquí abajo. También tengo Snapchat, que lo estoy utilizando poco a poco, un poco más, poco a poco, un poco más. Ahí tengo la lengua trabada, pero bueno, no se podían quedar sin su video. Disculpen estas puertas aquí, que parece como, la, no sé, la casa de los payasos. Así que van abriendo las puertas y salen cosas raras, pero no importa. Aquí estamos, para ustedes. Besitos, nos vemos en la próxima. Ah, y antes de que se me olvide, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y dejarle like.